y con mucho daño fue Damien, es decir, estaba funcionando la botlane. Aquí lo que faltaba era lo que decíamos, que la cintura para arriba funcionara, el Iron puso a funcionar y Chaos funcionó muy bien con la Tristana, hizo bastante daño. Por ahí en algún momento le encontró la forma a Bandix de cómo pararlo, pero fuera de ahí no pudo. Y lamentablemente hizo lo que quiso el cazante con los escudos que le daba el Iron. Entonces esto era lo que necesitaba Tomorrow. La botlane tiene 3 juegos jugando muy bien. Demi tiene 3 juegos jugando muy bien. Entonces debía el equipo de Tomorrow hacer esto. Así que no me sorprende que Demi haya hecho lo que hizo. Me sorprende que Liver haya hecho lo que hizo, inclusive quitándome el pelo. Así que a ver ahora qué hace el equipo de Tomorrow, porque parece que si Bandix ya se dio cuenta de que debe tratar de que Piqueos y Aku no puedan funcionar bien gracias a Chiquito, porque ya se dio cuenta que no puede hacer nada en contra de la botlane. Ciertamente, vemos selección y bloqueo de campeones en los bloqueos. Se va la Poppy, la cual fue una herramienta muy buena para la escuadra de Bandits en el segundo enfrentamiento. No la quieren ver seleccionada. Del otro lado tenemos también el baneo de Tristana, la cual a manos de Piqueos logró hacer maravillas contra la LeBlanc de Icy Tower, la cual también está baneada. Se banea Neko, se banea también Jax y el Rakan, clásico Rakan. Baola no le van a dejar jugar Rakan dentro de esta serie. No sé si en las siguientes tenga la oportunidad. Le tienen muchísimo miedo. Se asoma un Jace, Charlie, y del otro lado se piquea el Azir. Bueno, me sorprende el Jace. Creo que es una selección un poco más en busca de ese duelo individual en la top lane. Veremos qué se decide por este caso Matas. Al final es una Kai'Sa junto con Rell. Sería interesante, aunque este planteamiento lo vimos más con Tomorrow. Vamos a ver con qué logra complementar, pero yo creo que la situación está bastante interesante para Tomorrow. Como bien decía Malasunto, sí, creo que la botlane es la clave para el devenir de Tomorrow en las victorias. Creo que es una situación que debe tener mucho más en cuenta Bandits, y vuelven a seleccionar esta Sejuani, Sejuani para Matas junto con Kai'Sa. Vamos a ver si llega ese daño necesario para que pueda ser mucho más intensa y pueda ganar esa línea en contra de Demi Kraker, que no se lo han dejado para nada fácil. Tenemos ya selección de Azir por parte de Tomorrow, que fue la prioridad. Vamos a ver si siguen dando otro tipo de picks sorpresas, como puede ser ese mismo Ivern o, por qué no, la Shaya, una Shaya para Demi. Así que veremos un poco más de acción y de versatilidad en ese carril inferior. Mira, producción, becario, banéame al chitocito del chat que puso de que ahora sí brilla el sol. Baneámoslo del chat, al favor. No quiero gente así. Baneámoslo, al favor. Sácamelo del chat, sácamelo donde sea. En Twitter, banealo también. Para que no sean frescos. No se pasen. Mira, aquí. Primero, Tomorrow sigue baneando al Rakan. Las 4 partidas, el Rakan y el Jax se han visto baneadas. Parece que o sabe algo el equipo de Tomorrow que Bandix tenía planeado con esos dos campeones, pero el Rakan te lo puedo aceptar por cómo está el Jax, no tanto, porque creo que todavía Jauni puede hacer mucho daño. Ahora, Bandix ha tratado de hacer varias cosas, no ha evitado tener a LeBlanc, o si no la tienen cuando la lado azul, la banea en lado rojo. Es decir, sabe Bandix a lo que va a jugar con la LeBlanc, sabe que en contra puede ser peligroso. Y aquí el Corki. No confío en el Corki. O sea, el Corki tiene mucho tiempo fuera de meta como tal. Sí ha jugado en algún momento, pero no estaba en el competitivo. Recuerden que el último cambio así que le hicieron al Corki, a él como tal, fue cuando le aumentaron el tiempo del paquete. Creo que fueron de 4 a 5 minutos, si la memoria no me falla. Le aumentaron el tiempo del paquete, pero en ese momento el problema del Corki no era el paquete, era el daño que hacía. Habría que ver qué tan poderoso es ahora con los ítems que hay, con los cambios que tienen los ítems, pero de plano no me convence. Sí le juega muy bien a la Sira, le maneja muy bien gracias a lo que es el rango, pero algo tiene que tener preparado Bandix para sacar un Corki de la nada en este split. Lo mencionamos que dentro de esta serie iba a haber probablemente muchos picks sorpresa, los cuales no habíamos visto anteriormente. Justamente Corki sí lo vimos en el carril inferior dentro del LRN, no lo hemos visto brillar en el carril central. Es un pick bastante bueno si logra llegar a ese late game, que igual se está jugando mucho esta idea de juego tardío de parte también de lo que sería la Kai'Sa.
puede que les funcione de forma apropiada. Tienen frontline suficiente, tienen iniciaciones muy buenas de juego medio. Depende de qué vaya al carril superior. La Fiora sí se encuentra baneada en estos momentos. Al final del día, Tomorrow no se lo olvidó en esta ocasión. Dijeron no, Fiora, por si las dudas, no la vamos a dejar estar. Del otro lado, una composición bastante clásica en este meta. Se termina piqueando el Sion. Yo creo que Aku realmente brilla más cuando se le seleccionan tanques. Y siendo Sion un tanque tan fuerte, creo que puede alcanzar, por lo menos, si no es que a ganar línea, porque en realidad tú no piqueas Sion para poder ganar la línea en juego temprano, tú la piqueas para poder holdear y alcanzar a ser mucho mejor apoyo dentro de lo que serían las peleas por equipo en juego tardío. De todas formas, lo veo bastante bien. Si viene la Kindred, ¡oh, qué bonito! Mi perrito se llama Kindred, amo a Kindred. ¿Tú qué opinas, Charlie, de la Kindred? Los Kindred, ¿no? Le dicen los Kindred, son dos. Los Kindred. Aquí son pero unos. Sí, creo que la top lane pues, va a tener un par de situaciones incómodas, sobre todo por el Sion, que pues, está condenado prácticamente a holdear esa línea normal, tiene que aportar para la pelea en equipo, pero aquí podría tener una ventaja importantísima Jauni que debería aprovechar. Sin embargo, con la selección de los Kindred, pues me parece que el panorama puede cambiar mucho más, ¿no? Dependiendo cómo se enfoque el equipo de Tomorrow. Creo que tiene pues un doble acarreador que en efecto le podría dar problemas a Bandits. Y más teniendo en cuenta que el Corki a mí honestamente es una selección que no me gusta tanto porque creo que demora mucho en hacer daño, demora mucho en escalar, consume mucho tiempo para que llegue a esos ítems necesarios para que sea realmente protagonista. Y no sé yo si realmente Tomorrow pues le vaya a dar ese tiempo al Corki, más teniendo en cuenta que pues va a ser un objetivo muy fácil de gankear, de molestar. Entonces ahí sí tiene una responsabilidad gigante en esta partida si realmente quieren cerrar con un 3-1, porque Tomorrow tiene muchas herramientas y tiene pues un escalado muy interesante con ese doble carry que yo creo les pondrá muchísimos problemas tanto a Kai'Sa como a Corki. Es cierto, al final del día recordemos que el daño por parte de los chicos de Bandits, de nuevo, muy enfocado a lo que es el juego tardío. Del lado Tomorrow, buen planteamiento para el juego medio. Al final del día, si bien lo que sería la Xayah ha estado bastante dentro del meta en competitivo, ha sido justamente porque puede escalar de forma muy buena y puede sobrevivir de forma muy buena en la fase media de los enfrentamientos. Entonces, honestamente, en esta situación me gusta más la composición de Tomorrow. La partida anterior no nos gustaba la composición de Tomorrow y terminaron ganando. Puede que Bandits logre sacarle provecho suficiente a este momento si llegan a minuto 25-30 aproximadamente. Estas partidas no han sido tan largas. ¿De qué te ríes, mal asunto? No, estoy leyendo en el chat un saludo a donde quiera que esté, al JJ Alberto. Alonso Oxa, que dice en el chat, mal asunto haciendo cosplay de JJ. Hey, un saludo grande a mi hermano JJ. Mira, ¿sabías que Piosik, el campeón mundial, se puso ese nombre porque es My Kindred y las marcas así se llaman en coreano? Un saludo para Black Quinola, que fue quien me pasó ese dato. Dato inédito, no lo sabía nadie eso. Me lo pasó por el privado. Mira, di eso para que la gente sepa que eso es algo que nunca nadie había sabido eso. Mira, aquí me gusta más la composición de Bandits. Sigo sin entender, sin que me caiga bien el Corki en la parte central, pero tiene un enganche mágico el equipo de Bandits. Tendría que ver qué tanto daño le hace en la parte superior al Sion. Recuerden, Sion aquí en la liga ha sido vapuleado, le ha ido muy mal en todas las líneas que ha jugado. El campeón tiene un win rate ahí decente, pero en línea, lo que se llama en línea, el Sion simplemente no ha ganado nada en línea. Así que podría ser un problema de que Tomorrow pierda línea fácil en contra de un Jauni. A ver qué tanto beneficio le saca Jauni a ese rank. Bueno, chicos, no los deslumbramos más con la cabeza de mal asunto. Nos encontramos listos para la cuarta partida de esta serie al mejor de 5 en playoffs. Muchísimas gracias, grato placer tengo yo de estar en este cuarto juego, Bandits en contra de Tomorrow, 2-1 el marcador general. Un saludo a todos los que nos acompañan desde el chat en este cuarto mapa, para Alonso, para Obdek, para Sánchez Oscure, que me pidió el saludo directamente. Luego dicen que si le sube a uno el ego, ¿no?, que uno no es una persona humilde como los casters de la LLA. Oh, Dios, ¿qué tiraba, no? Oye, Demiso, ¿sabías tú? ¡Ay, AC Tower! ¡Ay, ay! ¡Flashea! Va.
Oye, mal asunto, perdóname, de Misos. ¿Sabías tú dime, que Pilosic es el nombre de las marcas de Kindred en coreano? Y por eso el campeón del mundo actual, jugador de Ligerex, tenía ese nombre. Uf. Era un dato que la verdad desconocía, ¿eh? La verdad lo desconocía. Bueno, muy interesante, muy interesante. Realmente, pues Pjosic ha sido, pues, que hay que decir, ¿no? ¿Qué no ha hecho Pjosic en este juego? Bastante, bastante, como lo esperamos igual de Chiquito, Johnny, lo esperamos exactamente lo mismo. Prácticamente que Pjosic tome la mano de Chiquito y que lo guíe hacia la victoria. Que Kindred aquí va a tener una tarea muy importante, ¿no? Encontrar el escalado. Sí. Y no solamente eso, ser un poco más versátil, buscar posiblemente esa agresión en contra de Matas. Es un campeón que puede llegar a ser muy, pero muy agresivo en juego temprano. Y es lo que estamos esperando. Lo hemos estado viendo. Realmente lo hemos estado viendo. Así que, pues ya lo tenemos. Johnny, no eres el único, ¿eh? No, déjame decirte que no eres el único que le piden saludos. También Pame2613 me pidió uno. Y ahí te va. Ahí te va, Pame. Espero que estés disfrutando mucho, mucho de esta serie. Bienvenido. Y, o bienvenida. Y estaremos viendo este 2 contra 2, Johnny. Este 2 contra 2 que no se han soltado en los 4 juegos, ¿eh? No. Y mira que cada partida me gusta más como juega Tomorrow. Hay algo que hay que mencionar y hay que ser honestos y certeros. Y es que Demi y Cre a lo largo de los 4 mapas me han parecido superiores a Virus FX y a Baula. Al menos Demi sobre Baula, sí. Pero pues hay que meterlos en el mismo saco porque al fin y al cabo juegan juntos todo el tiempo. Hay partidas y me parece que al menos 3 de las 4 donde Demi tenía más súbditos que Virus FX y por mucho, no era una diferencia corta. Entonces creo que esto se está notando demasiado y jugar hacia esa parte es algo que tiene que hacer Chiquito, pero en este caso no lo está haciendo. Está rotando hacia la parte superior del mapa. Cuidado aquí. Puede haber peligro. Está esperando Matas en un arbusto. No sé qué tanto va a forzar. Me parece que estaba esperando quizá una propuesta de Chiquito. Mira, mírame a Cre. Mira a ese muchacho. Mira cómo holdea los minions ese toro. Qué grande Cre y Young dándonos repertorios de League of Legends. Y mientras tanto, en la parte central, veíamos rotación de Matas. Pyosic. Dicen por ahí de Misos igual que ese es el nombre de las marcas de Kindred en Corea. Y es por esa la razón por la que sí se llama el campeón del mundo. Y el campeón de Perú, Piqueos, el campeón de varias ligas, está en la parte central soñando a Matas y ahí sí está. Bueno. ¿A qué vendrá el nombre de Piqueos? O sea, yo creo que sería una buena pregunta bueno, hacerle sí. al campeón peruano. A lo mejor y también nos dice algo así, ¿no? Algo muy similar. Pero vamos a ver, ya lo estaremos averiguando un poquito más adelante. Chiquito aquí buscando el escurridizo que no lo va a encontrar. Dos contra uno se encontraba en este propio río y no va a poder conectar ese escurridizo Kindred, que bueno, hay que decirlo, es importante los campamentos, los primeros escurridizos que hay que recordar, le da la primer marca, le da la primer marca a esta sí, Kindred. Uf. Johnny, que yo sé que tú te sabes el dato, ¿eh? Te sabes el dato, de cada uno de los campamentos, cómo es que salen en las marcas. Yo recuerdo que una vez me lo contaste. No sé si se lo pueda refrescar al chat, ¿no? Salen en el río, salen en los agarracos. El ¿sí asunto era? Es... Cuéntame. El asunto es, de Misos, que te puedo dar el dato de dónde salen las marcas de Kindred, porque están establecidas, o te puedo decir por qué payos... No, ya no es cierto. La primera marca saldrían los escurridizos. De la primera a la tercera marca salen en escurridizos, sapo y de agarracos. De la cuarta a la séptima en los bufos, lobos y piedras. Y de la octava en adelante en criaturas orgánicas, ¿no? Pues ese dato no porque sea Main Kindred furro, que seguro van a salir a tirar ahí. No, bueno, no, que no, Johnny, claro que alto no, furro. Claro que no, no, nada que ver, por favor. Ahora resulta que tener una furzona me hace furro. Ahora resulta que tener una furzona hace furro a Aku, que lo van a reventar en la parte de arriba. Buena frenada de Aku. Grande papito Aku, jugando una buena partida, pero tenemos un problema. Y es que Johnny ya toma ventaja en la parte superior. Sí, le van a forzar aquí la teleportación a Aku. No nomás el destello, va a estar obligado a tirar teleportación o sacrificando bastantes recursos. Ya va a entregar este hechizo de invocador también. El top laner peruano de la escuadra de Tomorrow va a tener algo de problemas en carril superior, pero a eso se está decantando. Al llevar un Zion, tú sabes que vas a ser el lado débil.
Entonces, es lo que seguramente tiene presupuestado. Ojo con eso, con Chiquito. Uy, se viene el enganche. No. Chiquito está en problemas. Va a usar el destello porque llega todo su equipo a cubrirlo. Porque un lobo siempre protege a su loba. Está Baula por ahora frenado desde el otro lado de la pared. Está Crecrec y John, que poco le importa. Sonea Mata, Sonea Baula, Sonea Virus FX. Van a intercambiar aquí el destello de Chiquito. Y mientras tanto, rotaba también el Demonio del Sur con una teleportación a la parte inferior para agruparse en la pelea. Creo que fue bueno para Bandits desenganchar, ¿no? Porque llega la Sir en este punto y saca ventaja. Yo viendo jugar a Piqueos como está jugando, y creo que sería un problema garrafal. Aku quiere hacer cositas. Aku quiere hacer cositas, caricias prohibidas, como dice la canción, en contra de Acid Tower, que se da cuenta de lo que pasa, usa la Valkyria y desengancha sin mayor complicación. Nomás llegó a ver Aku si estaba bien la línea, ¿no? No creas que quería gankear o algo así. Nomás vio a Acid Tower. Ah, no, sí, está bien, me voy a regresar. Ahora sí, no sé mover la cámara y se va a regresar al carril superior. Yauni castigando el regreso de Aku. Ojo con el activa el conquistador. Una runa importantísima para un campeón como Renekton. Y le va a bajar la barra de vida un poco más de la mitad. Complicado para Aku en el carril superior. Hay Pikachu para Yauni. Así que el daño pues está siendo mucho mayor al que puede proporcionar Aku. Ojo con esto, carril inferior. Hay un push importante de minions que no se va a ver acompañado del jungla de Tomorrow. Y pues bueno, tranquilo, 6 minutos, 7 minutos, Johnny. Muy similares a la partida pasada. Muy buena, una partida, ¿sí?, tranquila, 0-0. Yo creo que es el primer juego temprano, primeros 7 minutos, que tenemos este marcador en ceros. Nada de sangre en la grieta. Ha sido una grieta de abrazos, una grieta de paz. Ha sido una grieta que muchos aquí en el norte también esperamos. Y abrazos y besos a nuestros amigos también del sur. Que yo sé que ellos a lo mejor a veces los come, no sé, el coraje, la envidia. La envidia, me parece. Tiene como mucha envidia. Exacto. No quería decirlo yo, pero yo creo que sí es envidia, yo. Yo siento que nos ven con unos ojos de rabia, ¿sabes? Que dicen, jaja, qué bueno el norte, pero detrás de escena dirán, ah, estoy harto del norte. Deberían existir aquí en el norte. Yo quiero tener un Yauni. ¿Por qué no tengo yo un Yauni? ¿Por qué no tengo yo un Chiquitou? ¿Por qué no tengo yo un Celt? ¿Por qué yo no tengo un Pelasunto? Creo que eso es lo que piensan ellos, ¿no? Pero no hay enemigos, Thorfinn. Vuelvo a repetirlo, son... Chicos, no pasa nada. La envidia es mala, mata el alma y la envenena. Así que ánimo, sigan adelante, concéntrense en ustedes mismos. Algún día llegarán. Muy lejos. Algún día, chicos, llegarán a ser algo así parecido a lo que es el norte, con muchos años y mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿no? Vamos a llegar hasta esta instancia. Y la instancia ahora nos dicta que parece haber algo de castigo hacia la parte superior donde se encuentra el heraldo de la grieta. Aku, mientras tanto, está soñando. Viene también Chiquito, un nivel 6 ya disponible para todos los integrantes de este conflicto, salvo los soportes. 5000 de vida que tiene el objetivo, va cayendo lentamente. Chiquito, totalmente revelado a través de la visión, y cree que se agrupa con él. Son 4 contra 4. ¿Qué va a pasar con este objetivo? A ver quién le va a picar el ojo. Se mete de cabeza Yauni, haciendo demasiado daño en contra del carrilero superior de Tomorrow. Primera sangre, Heraldo de la grieta, pero aquí se calienta Chiquito. ¡Au! Ahí está Lobo y la oveja. El cordero sacando una eliminación en intercambio. Se van a llevar la vida de Baula, que entraba y tenía ni formas de retroceder. Y sigue persiguiendo. Le quieren cortar el paso en este momento a Icy Tower, me parece. Está buscando piqueos en la parte superior. Defensa Heraldo de la grieta, que igualmente se lleva matas. A ver qué pueden hacer en contra de Yauni, porque está cayendo en encerrona. Son 3 jugadores contra el peje lagarto. Ahí está la marca de la cordera. Crecre le dice, venga para acá, mentira. Destello bueno. Escapa finalmente el carrilero superior de Bandits. Complicado el intercambio. Fue una muerte para Baula. Pero el Heraldo de la grieta lo van a tener que conectar muy bien, Bandits. Nada está cantado para ninguno de los dos escuadras, pero el intercambio va a tener que ser bueno para Bandits si logran conectarlo en el carril central. Entonces va a ser el carril importante, sobre todo darle la recompensa de placas a Icy Tower también, porque Corki es un campeón muy parecido a Sir, ¿no? A lo mejor las habilidades, sí. ¿Qué estás hablando de Miso? Las habilidades ni se parecen. Ok, espérenme, sí es cierto, pero en el escalado, Johnny, ahí está lo importante. Tanto Corki como una Sir necesitan pues realmente recursos del oro. Pero mira el ganqueo que se viene contra
Contra Hightower, ¡no! ¡Hightower, no! Pero Hightower juega debajo de la torreta, bro. Ese, ¿por qué no juegas debajo de la torreta, Hightower? ¿Qué hacía ahí, Hightower? 3-1, lo van a reventar y se lleva una eliminación importante Tomorrow, que es un equipo que a mi placer tiene 3 carries muy buenos, ¿no? Tienen a Shaya, tienen a Sir y tienen a Kindred. Es un equipo muy peligroso. En términos de marcas, me gustaría, Becario, que me regalaras, por favor, a Chiquitou, porque quiero saber cuántas marcas tiene una marca. Bueno, tampoco son muchas, pero son más que ninguna, ¿no? También hay que ver el vaso medio lleno. Sí, sí, sí. La verdad es que un trabajo humilde, la verdad. Un trabajo humilde, un trabajo bien hecho, un trabajo con amor. Así que, Chiquitou, no te vamos a juzgar, no te vamos a juzgar. Yo sé que es complicado aquí más en competitivo, así que mucho ojo. Aquí sí vamos a juzgar esa Yauni. Ojo con esto. Definitiva de Yauni Dominus en contra de Aku, que no va a hacer nada. Yauni, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Yauni aquí? Ojo con eso. Se puede poner complicado, ¿eh? No veo a un Bandits siendo un poco más agresivo en este juego temprano, que sí es cierto, lo está ganando en oro. Eso sí es cierto. Pero tiene que ser más contundente, Johnny, si es que quiere ganar esta partida. Aku, no. Aku, vete. Aku, por favor, cadena de oraciones para que Aku se vaya. Tiene definitiva disponible. Llega a Matas y se va a poner frente a él para que no pueda escapar. Va a usar ahí la definitiva. ¡Cobardes! Gritaba Aku mientras usaba el destello para escapar. Y va a ser eliminación que le corresponde a Matas en la parte superior. Aku necesita estar más fino. Es cierto que es un Zion. Es un campeón que farmea un montón. Es un campeón que gana vida de forma pasiva y se pone más feed. Pero es que necesitas estar al ritmo de la partida. 40 súbditos en desventaja. Hightower juega debajo de la torreta. Le cae Chiquitou. Tiene que retroceder con la Valkyria y está picoteándolo rápidamente la Kindred. Los Kindred, mientras cae una placa hacia la parte central. Complicado aquí Tomorrow contestando lo que pasaba en carril superior, ¿no? A piqueos igual. Está teniendo muchos recursos. Tienen 2 placas en carril central en solitario y también un asesinato. Así que no descuiden al peruano, que con este Azir también puede hacer lo mismo que hacía Hightower en esa segunda partida. Así que mucho, mucho ojo aquí. Tenemos ventaja un poco más, un poco menos de 2000 de oro. Al iniciar el dragón, esta vez Bandit se puede venir con tentación. No, están muy, muy atrás en el mapa la escuadra de Tomorrow. Así que Bandit va a aprovechar este momento para igualar el resultado de los dragones, Johnny, y poniendo de nuevo fuera de los objetivos, un alma de dragón que, por cierto, hablando del alma de dragón, no ha sido relevante, ¿eh? No ha sido para nada relevante. Ningún equipo ha realmente amenazado a Johnny con este objetivo y pues parece que en esta cuarta partida va a ser exactamente igual. A ver qué hace Hightower con el paquetazo que ya tiene en la parte superior para frenar la torreta. ¿Sí? Lo usa para limpiar los súbditos, pero está encerrado. Son 3 jugadores en su contra. Pega igualmente una barbaridad. ¿Quién va a ser el primero en terminar? Y venía la división imperial. Y el asesinato que le va a corresponder a piqueos. ¿Qué hizo Hightower con el paquetazo? Ese era el paquete suicida. Directamente la partida de Hightower está siendo para el olvido. Placas en la parte central para Tomorrow. Esto de que Tomorrow le vaya a hacer un reverso y va Bandits, alguien me lo va a tener que explicar. A mí me encanta esa narrativa, muchachos, que haya pelea. Pero la verdad es que aquí Bandits está irreconocible. ¿Qué fue esa jugada? Sí, sí, sí. ¿Qué fue esa jugada de Hightower? Realmente muy complicada. Ya había visto a los 3 campeones en carril superior. Vamos a ver el oro de la partida, muchachos. Hay una diferencia de 1700, sí es cierto. Pero vamos a enfocarnos. ¿Qué jugador tiene la diferencia? Y creo que aquí el más importante va a ser Mata. 5100 en sus manos por 4500 de parte de Chiquitou. Una Sejuani con más oro. Y ojo con esto. Tenemos 5700 para piqueos contra 4700 de Hightower. El escalado es muy importante. Y esta vez está del lado del peruano Johnny. Creo que este oro presentado por Santander, el importante va a ser el de piqueos. Uf, me gusta lo que estamos viendo. A Emilia van a cancelar el retorno a base y es un problema porque era su primer objeto. Y ahora mismo, bueno, va a recuperarlo. Piqueos está muy cerca. Ese es el tema con Bandit, ¿no? Al final, de misos, los mejores de 5 son como el amor. No basta con simplemente tener un buen primer mapa. No basta con tener una buena primera cita. Es algo de constancia, ¿no? Se hace todos los días
Se crea todos los días. Tienes que mantener ritmo dentro de la serie porque si no, se va a acabar todo. Por eso 2-0 ya no puede soltar las riendas porque eso es lo que le estaba pasando a Bandits y ahora en el tercer mapa pierden. En el cuarto tenemos uno de los mejores Tomorrows que hemos visto a lo largo del split, pero la desventaja para ellos es que tiene a Bandits el marcador de oro a su favor. Y no hemos visto que puedan remontar una partida cuando el marcador de oro lo tenga justamente el equipo de Bandits. Es importante también las torretas de la parte central porque creo que a través de ello es donde la parada se pudo jugar de una forma más cómoda y es lo que van a tomar ahora en el equipo de Bandits. Ahí lo tenemos, chicos. Robo Johnny. Finalmente le ha llegado la inteligencia artificial a Johnny. Johnny era una inteligencia artificial, muchachos. Finalmente se confirma ese arco del manga. Así que tenemos, aparte de esta gran noticia, pues el heraldo de la grieta para Bandits, Johnny, que pues yo creo que va a ser bastante importante, ¿no? Necesitan el recurso del oro para en cierto punto emparejar la partida, que vuelva a conectarse en carril central y que finalmente puedan conectar la presión verdaderamente en el mapa de Tomorrow, que la verdad lo está haciendo bastante bien en este cuarto juego, que sí es cierto, no tienen los dos heraldos, pero tienen realmente herramientas fuertes para conquistar partida. No habría razón, por lo menos en esos 16 minutos, para decir de que Tomorrow podría llegar a perder. Así que mucho ojo con esto, muchachos. Tenemos Tomorrow finalmente proponiendo. Y me gusta, Johnny, que busquen visión, que busquen maneras de poder conectar en contra de Bandits y podríamos estar llegando a un quinto juego que, la verdad, a mí en narrativa me encantaría. A ver, vamos a ver, muchachos. Carril central aquí en lo que Johnny le empiezan a conectar ahí. Ya saben, los cables, muchachos. Los cables, muchachos. Ahí nomás confírmeme el chat. Si están escuchando a Johnny, ya te escuchan, Johnny. Bueno, ya te escuchan. ¿Pero qué es esto? Pero todo mal, amigo, terrible. No, o sea, hasta me aventé un chiste y ni siquiera lo escucharon. A mí me están saboteando. Y todo empezó desde que empecé a hablar de la Liga Regional Sur. Yo no, yo solo quiero decir eso, que empecé a hablar del sur y bueno, uy, falla el micrófono, se empieza a bajar las luces, nos quieren silenciar. Cuidado, gente. Las redes de internet van a empezar a fallar a medianoche del día de hoy. Yo me voy, yo me voy. Va a haber caos. Las instituciones policiales van a dejar de prestar servicio a todas las personas que nos están escuchando. A partir de medianoche se viene el caos. Tengan ustedes cuidado, duerman con un palo debajo de la cama, estén atentos, agua también al lado, porque hay algo aquí raro que no me está gustando y si mañana no vengo a la transmisión, sépase que he sido silenciado y qué bueno que no estoy silenciado en este punto de la partida, donde al minuto 18 se viene un dragón que, ¿tú crees Tomorrow va a pelear? Uy, pues sería interesante verlo, ¿eh? Yo creo que los dragones van a empezar a ser un poco irrelevantes, ¿eh? Creo que no es necesario poner tanta prioridad. Si es posible intercambiarlos por torretas, sería lo ideal. Así que vamos a ver, Tomorrow no va a encontrar la manera de tumbar carril central. Van a encontrarse enfrente los súbditos del lado rojo. Así que intercambio, Johnny, no va a haber preocupante para la escuadra de Tomorrow. Bandits estará llevando entonces el dragón de las montañas, segundo para ellos, y creo que un dragón de las montañas que va a ser muy importante porque tiene a Renekton, tiene a Rell y tiene a Sejuani, que necesitan esas estadísticas defensivas para poder enfrentarse al centro de mapa de la escuadra de Tomorrow, sobre todo a Kindred y también al propio Azir. Carril superior va a ser entonces lo que va a estar intercambiando la escuadra de Tomorrow por ese dragón y vamos a ver si Bandits intenta también lograr el carril inferior, que Aizitawa se lo va a estar llevando en solitario, igualando un poco más la partida. 20 minutos, Johnny, la partida aún no se define para ningún lado. Para hacer una cuarta partida de serie, a mí me está encantando. Está bonito. No, está bonito, me encanta el tipo de juego que estamos teniendo. Minuto 20, la diferencia en el marcador de oro es favorable justamente para la escuadra de Bandits, pero también hay que ver dónde está ese oro, porque por ejemplo es Matas quien tiene las dos eliminaciones de ellos, ahí ya son 700 de oro que se llevó Matas de esta diferencia. Al otro lado, ¿quién lo tiene? Piqueos, que ya está en su segundo objeto, ya tiene ese Angustia de Liandry también,
Diente de Nashor disponible. Tenemos a una Kindred llegando a su tercer objeto, la Cuchilla Oscura. Bueno, sin contar las botas que en realidad fueron gratis, pero yo que sé. Tenemos a Demi llegando también al segundo objeto. Creo que es un equipo este, el de Tomorrow, que escalando es bastante, bastante peligroso. Y no siento muy fino a Easy Tower. No sé si Corki no es su campeón. No sé si el haber perdido el tercer mapa le afectó, porque es algo que sucede también cuando tú haces este tipo de series. ¡Ay, mi madre! Lo que está jugándose acá, no lo van a soltar, lo van a empezar. ¡Shh, shh, shh! Silencio todos. No digan nada. Lo van a hacer. No, shh, 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 no. Hablen suave. Saben si están o no están. No va a estar Bandit. Ya cree que se acercó, ya los vieron y les están tirando la torreta central. Me gusta, pero cuidado porque ya Uni podría caer con una teleportación. De hecho, está reventando ahora mismo al pobre de Aku. ¡Uy, enganche! Va a caer rápido la torreta. Vuelan en mil pedazos a Krekreki. ¡Lo borraron! ¡Entrada de Baula! Está pegando piqueo desde la parte de atrás. Es buena la división imperial y el reposicionamiento. ¡Excelente alivio de la cordillera! Tiene que correr, tiene que reenganchar hacia el frente porque está llegando ya Uni por la parte trasera. Mientras tanto, pega bastante fuerte virus. Efex, cortar, trocear hacia el frente. Mucho ya, a punto de caer el demonio del Suridemi. Ahí está el demonio del Suridemi. La mejor dupla es Sasuke y Naruto. Es Tom y Jerry. Es Kazuo y Masao. Es una barbaridad lo que me están jugando Piqueos y Demi. Totalmente desbocados. 3-3 el resultado de esta pelea en equipo. Qué manera, qué intercambio de golpes, muchachos. No, hombre. Y ustedes viendo la velada del año. ¿Qué es esto? Esto es un verdadero show. Ve nomás esta pelea en Caril Central. Se viene el enganche, pero ojo, la torreta de la SID ha sido su trabajo. Teleportación, piqueos, muy buena definitiva. Virus FX intentaba meter los autoataques necesarios, pero vean, aquí Aku tanqueando como campeón, haciendo el espacio. Yaune intentaba ni modos, no hay manera de entrar, pero sufría bastante daño de la torreta de la SID. Y con esto, ve nomás el problema. Virus FX con un espacio para poder meter un autoataque y empatar la pelea. 3-3, Johnny. 3-3. 22 minutos y se sigue sin definir. Partida complicada, la verdad. Partida divertida, hermosa de ver. Creo que Piqueos y Demi están jugando en Prime histórico, me parece a mí. Si bien es cierto que todo está complicado, los carries de Tomorrow son fármaco buscando calma, manejando los tiempos, manejando las teamfights. Dios, Keos, ¿qué está haciendo? ¿Alguien me puede explicar por qué Piqueos está jugando aquí? Claro, es que sería muy abusivo tenerlo en la LLA. Con razón en este stream se la pasa el profesor Andrés. Quiere ver League of Legends de nivel. Viene a ver jugar a Dioskeos. Viene a jugar a ver jugar a Demigod. Viene a jugar a Yauni Senpai. Es una locura lo que están haciendo estos muchachos. Y el varón, me parece a mí, Demisio, es que el primero que tome ese varón se lleva esta partida, de lo ajustada que está. El tema es, ¿quién lo puede permitir? Porque tienes una bomba de tiempo. Tienes a Yauni presionando en una lateral que ya no tiene reloj de arena. Cabe también de mencionar, no tiene el cronómetro, perdón. Y esto puede ser un problema. Dioskeos, basta. Dioskeos, ¿qué es este League of Legends de fantasía? Dioskeos, Yoga, Fuchilol. ¿Qué hace este hombre? Uy, vamos a ver, Johnny, vamos a ver. Está muy tensa la partida, muy tensa, porque aquí, minuto 23, ambos equipos pueden amenazar cualquier objetivo. Solamente que tienen que ser muy cuidadosos. Los enganches pueden ser muy catastróficos de parte de Matas, de parte de Baula. Ojo con esto, Johnny. Ay, madre, sí. Creen que no los ven, pero sí los ay, ven. Virgen. Así que, ojo con esto. 4000 de vida. ¡Matas! 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 Van a meter el alivio de la cordera. ¡No cae nadie! ¡Se muere Matas! ¡Excelente jugado por parte de Tomorrow! Pero aquí viene rápido agrupando. ¡Virus! Metiendo daños de la parte de atrás. Se llevan la primera de las eliminaciones. Ahí está el enemigo pegando. Ahí está el elegido. Este es el superhombre de Nietzsche. Este es el hombre que necesitaba el pueblo. Acaban de voltear, sacar, conseguir el varón Nashor Bold en cuestión de segundos. Ejecución perfecta del alivio de la cordera. Mira, millones de años de evolución para tener a este Tomorrow en la humanidad. Yo, el día de hoy, duermo feliz. Tenemos varón para Tomorrow. Sí es cierto, lo pierde Krekre y lo pierde Chiquitou. Pero ojo, lo tiene Aku y lo tiene Piqueos, las laterales. Eso va a ser muy importante. Se viene, ahora sí, la ofensiva de la escuadra del mañana. Y ojo con esto, también
va a salir el siguiente dragón. Una oportunidad más para Bandits de igualar por lo menos los objetivos y obligar a Tomorrow a pelear. Si pelean y ganan, se olvidan de la amenaza del varón. Si pelean y pierden, sí, sí, la partida se puede estar terminando. Así que mucho ojo con esto. Viene golpe de matas en contra del dragón de las montañas. Se levanta el dragón en la grieta del invocador. Sí, Johnny, se viene pelea. Tiene paso, tiene paquetazo Easy Tower, que lo use bien. Cae el dragón rápidamente y Baula llega demasiado tarde, me parece, el equipo de Tomorrow, pero si quieren presionar por la parte central, donde no sé si se los vayan a permitir. Dos retornos a base, Easy Tower va a gastar el paquetazo, porque sí, porque puede, se le acababa el tiempo. Igualmente les asegura el dragón, pero la torreta inhibidora está cayendo. Rápido, todo Tomorrow, el equipo del mañana es hoy, ¿oíste, viejo? Les van a cerrar el paso a Bandits. Esto me lo van a tener que explicar los analistas de Twitter, que no saben nada de League of Legends. Esto era un 3-0, que esto era un 3-1. Por favor, póngase a estudiar mejor, porque aquí no tiene futuro en esta escena. ¿No se está usted dando cuenta que el demonio del sur está en Tomorrow? ¿No se está usted dando cuenta que Demigod está en Tomorrow? ¿No se está usted dando cuenta que este manga está más intenso que nunca y viene presión por la parte superior? Pero Bandit dice, no, amigao. Y ellos quieren seguir en la lucha, quieren seguir en la búsqueda. Son los bandidos, punteros de la fase regular. Tienen a Yauni, el hombre de un solo equipo. Ese hombre es un ejército, pero está cayendo la siguiente torreta que les están jogando. Por favor, Baula, dale, Baula. ¡Viene Baula! ¡El Dino! ¡Engancha contra el 4! Si no ganan esto, no lo gana nunca. Pero es buena la división imperial también. El alivio de la contra el estello fuerte por parte de Yaun. ¡Virus! ¡El de la Tifa pegue! ¡Si da vuelta de la parte de atrás! ¡Esto es un exterminio! ¡Está pegando Virus! ¡Pegue! ¡Asesinato doble que se va a llevar Bandits! ¡Teleportaciones en la parte inferior! ¡Exterminio para los bandidos! ¡Bandits va a regresar el golpe! ¡Y ojo los timers de muerte! ¡30 segundos se puede venir! ¡Regreso de la escuela de los bandidos! ¡Esto va a ser un inhibidor! ¡Qué jugada de defensa flanco de Baula! ¡Gran definitiva en contra de todo el equipo División Imperial para intentar pararlo! Pero Virus FX iba a ser un problema. Definitiva de parte de la Kai'Sa llegando a la línea a la línea de atrás. ¡No puede ser, muchachos! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Johnny! ¡Qué pelea! ¡Qué pelea, Johnny! No lo puedo creer. ¿Va a ser inhibidor? No van a encontrar inhibidor. Escuadra de Bandits, pero fue una defensa muy buena. Lamentablemente para ellos, son dos inhibidores abajo. Bandits va a tener que pensársela bastante si es que quiere pelear el mapa, Johnny, porque, ojo con esto, se puede poner muy peligroso incluso salir de pues su base. Así que vamos a ver si Bandits puede defender. Por favor, todavía hay gente. Todavía hay hipocresía. Todavía hay personas malvividas que quieren retirarme a Baula. Por favor, si está en su prime directamente, es como Netero, el de Hunter x Hunter. Sí, se ve como que ya ni camina bien, pero es que miren lo que hace este tipo cuando se concentra a jugar. Metió el flanco maradoniano para salirles en la espalda y llegar a cerrar de buena forma esta teamfight. Yauni, eso sí, ya no tiene destello. A ver qué va a pasar, qué va a pasar. Cuidado con Baulita Netero. Baulita Netero es un problema este hombre. Mientras tanto está chiquito ahí, agrupado con Demi. Ay, Dios mío, de mí, yo no estoy ya, mi corazón ya no da para este tipo de cosas, ¿sabes? Yo le entregué el corazón al League of Legends y me está matando esta partida de las mejores que hemos visto en la competencia. De lejos, una serie que la verdad, pues muchos decantaban, 3-0 para Bandits, va a ser sencillo, es el primero contra el cuarto lugar, Tomorrow tuvo muy, muy complicada la temporada regular, pero aquí tenemos un equipo evolucionado, un equipo que va a venir a pelear la copa porque también tiene campeones en su escuadra. Así que mucho ojo, no se pueden confiar. Estamos con un asedio en carril inferior, enganche de mata. Vamos a ver, 5 contra 5. Demi sin R. Demigod se acaba de quedar sin R. Complicado. El dios acaba de descender a puesto de semidios. Le acaban de quitar el poder de no morir. Y ahora jugar y presionar sin esta definitiva es un problema. Pero es que tienen que hacer algo porque hay presión de super súbditos. Si tú no cierras la partida, cuando tumbas los inhibidores, estás regalando oro y experiencia al equipo enemigo.
Y eso es lo que está haciendo Bandit. Se está recuperando con la ventaja. Se está recuperando a través de esos inhibidores caídos. Y de eso se trata el League of Legends, de agarrar lo malo y convertirlo en algo bueno. Es lo que están haciendo los bandidos. Y a punta de peleas y de farmeo, ya tienen recompensa a 3 de sus jugadores. Ojo con esto, Johnny. Y agárrese el público. Agárrese que en solo 30 segundos... Agárrese. La grieta del invocador va a obligar a los equipos a pelear. Viene el siguiente dragón de las montañas y en solo 3 segundos entra el Barón Nashor. ¿Cómo va a contestar aquí Bandits? Vamos a verlo, muchachos. 10,000 de oro. Ay, ya manita. Del Barón. Empieza tu morro. Va a ver pelea. Y esto es lo importante, Johnny. Si Matas entra y se lo roba. No. Otra vez el alivio de la cordera. Momento para reventar a Matas. Están soñados desde la parte de atrás. Ahí está el Barón Nashor. Pero entra Johnny desde atrás, intentando flanquear. Piqueos. Encerrando a Matas y a Baula. Están encerrados los toritos. Tienen que desenganchar. Venus se ve con el fantasmal. ¡Sale! Barón Nashor Bolt para Tomorrow. El segundo de esta partida. Y esta vez nadie muere. Ahí muy fino se encontraba Piqueos. Para forzarle el desenganche a Baula. Destello, me parece que le quema. Y quemarle el destello a una rel. Es hacerle un daño garrafal. Qué manera de utilizar esa definitiva en el anillo de la cordera para evitar el robo de Barón de parte de Matas. Y se viene también un dragón de las montañas, Johnny, que pone el timer en 5 minutos más. Un encontronazo importantísimo que Bandits está obligado a que suceda. Tiene que defender este Barón, tiene que esperar esos 5 minutos para que finalmente se pueda dar lo más importante. La pelea por el alma de las montañas es una condición de victoria crucial si es que Bandits quiere finiquitar esta serie ya en 4 juegos o mandarnos a un quinto y último, que estaría definiéndolo, Johnny. No, hombre, esto ya se prendió, Johnny, y vamos a ver cómo lo pueden concretar. Tomorrow necesita de nuevo bloquear esos 2 inhibidores, bloquearlos de nuevo, tumbarlos y buscar el tercero. Ya con 3 inhibidores está haciendo que Bandits no pueda hacer nada. Así que mucho ojo con esto. Si Tomorrow concreta 3 inhibidores, muy posiblemente veamos una quinta partida. Hay una diferencia de 4,000 en el marcador de oro a favor de los bandidos, pero no se siente, ¿no? Y es justamente porque el mapa lo está dominando Tomorrow, como tú lo indicas. Hay 2 inhibidores abiertos, básicamente. Y ahora presionan por la parte inferior. Con este Barón Nashor va a ser complicado frenar al menos esta torreta. ¿Cómo me está jugando Piqueos? ¡Qué pelota, Piqueos! ¿Cómo la baja, Piqueos? ¡Oh, qué bueno, Piqueos! Si esto no es League of Legends, ¿el League of Legends dónde está, me pregunto yo? Siguen presionando, no hay demasiados súbditos, pero la torreta del emperador peruano va a estar ahí a la defensa. Se van a agrupar rápido, ¡no! ¡No bufé! Pero viene el alivio de la cordera, también se agrupa directamente. Saben que cae desde la parte de atrás, Baula con la entrada, va a terminar muerto. Virus pega de forma graciosa desde la parte de atrás. Está haciendo lo que quiere Virus, sigue pegando, 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 pegando. ¡Pegue, pegue, Master, pegue! Viene llegando, eso sí, por la parte de atrás, Jauni. Eno, Jauni viene bravo. Acaban de encontrarse al peje lagarto. ¿Qué hacemos? Nos vamos, nos quedamos, retrocedemos, seguimos. Retrocedemos, teleportación. Parece que quiere seguir peleando. El enganche es bueno en contra de Zitawa. Buen cronómetro también por parte de Krekrek y Yonga. Llega Piqueos con la teleportación. A ver qué puede hacer Jauni para frenar. A ver qué puede hacer Jauni, porque se le puede estar escapando la partida y nos vamos a cuarto mapa. Ahí está, con Dominus. Se mete en medio de todos y los está volando. ¡Virus! ¿Qué hace Jauni? ¡Lo que pega! El sabio al que hablan las estrellas. Asesinato triple para Virus FX, que se mete en medio de todos y los van a volver a volar después de haber conseguido el Barón Nashor. Pistañaron en la pelea. Qué manera de defender de la escuadra de Tomorrow. Bueno, de atacar de la escuadra de Tomorrow. Se equivocan en carril inferior. No logran tumbar 2 inhibidores que era lo necesario para empezar a controlar mejor la partida, Johnny. Y con esto Bandits va a aprovechar. Necesitan tumbar 1. Igualar los papeles, Johnny. Igualar finalmente algo para poder, pues ahora sí poder tener un siguiente dragón tranquilo, que es realmente el objetivo. Ya lograron defender el varón, 2 minutos para el siguiente dragón de las montañas, que les daría el alma y realmente las estadísticas para poder frenar el fuerte daño que pone Tomorrow, porque estamos viendo que con cualquier enganche de Krekre, cualquiera está desapareciendo. Así que mucho ojo con esto, audiencia, mucho, mucho ojo. Tenemos una diferencia de oro, que sí es cierto. 4,000 oros, pues podrán ser muchos, pero a este minuto 35, 33, Johnny, yo creo que es irrelevante. Uf, está duro, ¿no? Qué duro que es ganarle a Bandits, por favor.
pero es durísimo. Dos varones ya, tres torretas inhibidoras abiertas, y este equipo no da un paso en falso. Estoy cansado de ser el mayor guerrero de Dios. Para, flaco, solo te puse a jugar contra Bandits, pero es que igual, es durísimo, es la mejor batalla para el mejor guerrero. Y están presionando ahora por la parte central una Backdoriana. Quieren aplicar la Enrique Cedeño Martínez XP que con Fnatic. Van a sacar los inhibidores. Dejar los tres inhibidores expuestos sería doble presión de super súbito por cada una de las líneas, que sería bastante complicado de frenar para Bandits. Se están agrupando, no saben dónde está Baula. El baulismo empieza a rezar. Baula nuestro, que estás en la parte central, santificado sea tu entrada. Aquí puede hacer cosas prohibidas. Viene a hacer suciedades. Va a hacer cochinadas Baula por la parte de atrás, y ya lo vi venir. Todos saben cómo es Baula. Todos saben que este tipo no lo puedes descuidar medio segundo porque destroza lo que tenga el frente. Y aquí ya lo estaba revelando Chiquitou, que se va a vestir de héroe. Está mientras tanto marcado Matas, soñando contra Aqua y Torreta de Azir. Ángel Guardián disponible para Virus. Es importante en este punto. Presión de minions. Sí, por la parte inferior se encuentra. Pero aquí sigue Tomorrow, sigue Tomorrow. Quieren conseguir el inhibidor a como de igual. Paquetazo a como de lugar. No está Icy Tower para agruparse. Otro inhibidor que se llevan. Lento, suave, lento, contento. Tomorrow se va satisfecho a través de la jugada que acaba de marcar, porque le significó otro inhibidor dentro de esta partida. Pero eso sí, el último eslabón que queda para la base de Bandits se encuentra disponible, y ahora el tema es el dragón y alma para Bandits. ¿Cómo nos metemos ahí? Me parece que lo van a intercambiar. Tienen que tomarlo lo más rápido posible, porque va a ser la herramienta que les va a permitir defender el siguiente varón. Y creo que es una decisión correcta. Dales el varón y finalmente decrétalo en una última pelea en equipo. Johnny, aquí ya no hay más. Le va a tocar defender oleadas a Bandits, hacer para atrás todos los minions que puedan y tener el posicionamiento para poder pelear. Hay alma de dragón de las montañas para Bandits. Obtienen todas esas características de defensa que necesita Matas, que necesita Yauni, que necesita Baula para poder dar tiempo a Icy Tower y Virus Effect de pelear. Pero Tomorrow tiene dos inhibidores a favor y también el Baron Nature, que va a potenciar la oleada. Así que mucho ojo con esto. La última pelea se va a decantar aquí, Johnny. De aquí ya no hay más. No hay más. Eso está preocupante, peligroso. Minuto 36. Pongan en el chat a qué minuto exacto se va a acabar la partida. ¿A qué minuto exacto? El que atine al minuto exacto con segundo exacto, desde la Liga de Videojuegos Profesional le van a regalar una entrada para la gran final en el Palacio de los Deportes. Esto no me lo dijeron, yo lo tiro de cabeza. Los que quedan mal son ellos. Me van a despedir, me van a bajar el sueldo. Da igual en esta partida. Pongan el minuto, pongan el segundo. Gánese usted esas boletas. Aplican condiciones y restricciones. Mientras tanto, por la parte central quieren colapsar sobre ese inhibidor. Está ya la torreta de piqueos, la torreta peruana. Está en la parte central el señor de Perú haciendo lo que puede, pero aquí está Baula, el baulismo, levanta todas las manos para darle poder y energía a su líder y a su director, el director de orquesta. Me parecía a mí, sería Icy Tower en este momento, que tiene el paquetazo, que otra vez lo usa para nada. Flojo los paquetazos de Icy Tower en esta partida, y ahora ante esta falta de esa pasiva, me parece que Tomorrow va a querer buscar sobre el inhibidor. Aquí viene la pelea. ¿Cuándo entra Matas? ¿Cuándo entra? Van a entrar aquí. Le sacan el destello a Dioskeos. Dioskeos se acaba de quedar sin flash. Sigue recibiendo castigo ese inhibidor. Sale también el de la parte inferior, pero arriba sigue la presión. Demi va a empezar a repartir con las dagas. ¡Pluma! Matas en problemas. Se salva uno de vida. Hace retroceder a Yauni, que también se va. ¿Cómo se va uno de vida? ¡Por favor! Es que están rezados. Le van a sacar el ángel guardián. Eso sí, al carrilero superior de los bandidos. Tomorrow remontando, repunteando en la serie. Tres inhibidores en el piso. Zap, zap, nos vamos. Teleportación en la parte trasera. Chicos, ¿hacia dónde nos vamos? Dejan a Piqueos vendido. Piqueos está vendido. ¡No! Van a reventar. Ahora entra Baula contra tres. Yauni. ¡Wow! Ahí están los dinos. Los Velociraptor reventando. Desengancha Cree, desengancha Aku. Muere Chiquito. ¡No! Se acabó. Me parece que Bandits podría intentar cerrar la partida por la parte central. No, tienen que defender. ¡Help! El ranch está en problemas. Cae la primera torreta del Nexo. Los minions van a defender. No hay inhibidores. Es justamente lo que te decía yo. Johnny, triple oleada con doble super minion. Es dificilísimo defenderlo.
Tienen que borrar a los 5 de Tomorrow si es que quieren tener oportunidad de poder terminar la partida. No hay inhibidores siquiera de Bandits. ¿Cómo van a poder terminar? Es complicadísimo. Van a tener que esperarse entonces. El dragón ancestral, Johnny. Esa va a ser la propuesta. Eso es lo que tiene que buscar Bandits si es que quiere ganar esta partida. Pero ojo, imagínate, Johnny. 6 Super Minions y aparte el siguiente varón. ¿Cómo te caería, Johnny? Me estoy sintiendo mal, loco. Va a tocar que entre el asunto a narrar. Yo no puedo con este nivel de tensión. Yo no puedo con este nivel de pánico, por favor. Por favor, esto es League of Legends del más alto nivel, de la más alta calidad. Vamos a evaluar, vamos a agarrar una tabla y decidimos qué perdimos en esta pelea. Destello en todo Tomorrow no tenemos. No tenemos flash en nadie. Destellos en Bandits no tenemos, salvo en Baula. Y me parece a mí el destello más peligroso de todos. Luego tenemos Ángeles Guardianes, no tenemos en Yauni. Al otro lado tampoco. Tenemos Reloj de Arena en Krekre. Tenemos Reloj de Arena también en ninguno más. En Krekre es el único Reloj de Arena de la partida. ¡Se viene el cierre! ¡Ahí está Sion! ¡Acujo la Valgoriana! ¡Piqueo! Mientras tanto quiere pegarle al Nexo. Le hace bastante daño, pero se tira todo de cabeza. ¡El alivio de la cordera! ¡Todo el tiempo que puede para el Nexo! ¡Un golpe! ¡Acu! ¡La pasiva! ¡Levántate desde los muertos! ¡Levantaos! ¡No! ¡No me la curé! ¡Acaban de todos! ¡Un golpe! ¡No! ¡Un golpe te pedía! ¡No! ¡Un desgraciado! ¡Me acabo de morir! ¡Acabo de quedar pelado! ¡Tengo gastritis! ¡Me duele el corazón! ¡Me dejó mi vieja! ¡Pero ya se va a cerrar la partida! ¡Por un golpe! ¡Un segundo le faltó! ¡Victoria para Bandits! ¡Va a ser Bandits el ganador! ¡Le falta inhibidor, le falta torreta, pero hay 20 segundos! Para el primer hombre en salir de Tomorrow. No va a ser suficiente. Está Icy Tower, está Virus. Están todos en el asedio. No hay manera. Un ya solo golpe llegó el quinto juego, Johnny. No puedo creerlo. Se va a acabar. 3-1. 3-1 para Bandits. Madre mía. No, ¡victoria! ¡Victoria para Bandits! Que se acaban de llevar en el cuarto mapa la partida ante el cierre más épico, icónico, aesthetic de la historia de esta competencia. Un golpe básico. Es una jugada que hay que ver con lupa porque no sé qué hizo cada uno. La idea de entrar, acabar con el alivio de la cordera, a mí me pareció buenísima, arriesgada, de gente con huevos. Así es que vas bien ahí, me gusta. Pero algo en la ejecución no salió y un golpe básico le faltó a Tomorrow para mandarnos a quinto mapa. Esto lo único que dice es que Tomorrow es un equipo de cuidado. Casi mandan a Bandits a quinto mapa. Y en quinto mapa no sabemos qué pasa. Les hicieron 37 varones. No, yo sin palabras, Demiso, despide tú esto porque yo estoy en problemas. Yo no puedo. Estamos hablando de que la primera serie de playoffs, audiencia. Primera serie de playoffs se está terminando de esta manera. Tenemos un primer equipo de Bandits que, ojo, sangra, así que mucho ojo. 3-1